Buenas noches, bienvenidos a esta edición del viernes de Punto Doc. Buenas noches, señor Toñetti, ¿qué dice? Buenas noches, Rolando, buenas noches a todos. La trágica y misteriosa muerte de una mujer madura en el interior de un prestigioso country de la zona norte del Gran Buenos Aires está atrayendo a gran parte de los medios. Hay mucho misterio. Ocurrió hace 45 días. Primero se habló de un accidente doméstico, apareció en una bañera. Ahora lograron, a través de pericias, determinar que recibió 5 balazos calibre 32 en su cabeza. Estamos hablando de un crimen pasional, de una venganza. Va a estar con nosotros aquí un prestigioso perito forense, el doctor Héctor Di Salvo, para analizar lo que sucedió en la escena del crimen. Y además está la vinculación de una posible venganza, porque el marido de esta señora, María Marta García Belsunce, es un ex financista. Los secuestros extorsivos conmovieron a lo largo de este año a toda la opinión pública, se convirtieron sin duda en el delito del año. Hubo varios casos, muchos de ellos terminaron esclarecidos. Cuando la víctima aparece, en general aparecieron con vida, por suerte, el interés por ese caso baja. Sin embargo, muchas veces las bandas son detenidas. Nosotros esta noche en Punto Doc les vamos a contar la historia de una banda de secuestradores. Habían hecho 2 secuestros e iban por el tercero. Tenemos las fotos y tenemos los videos. Si usted no sabe, seguramente lo debe saber, porque a esta altura prácticamente todos somos expertos en secuestros, que cuando se produce un secuestro, se produce un seguimiento. Fotos y videos del seguimiento de esta banda de secuestradores. Y un pequeño detalle, uno de los miembros de esta banda es un corredor, un experto corredor de autos. ¿Qué es lo que uno espera de un organismo que tiene que administrar justicia? Bueno, lo que menos espera es que en los manejos administrativos respete las leyes. Esta noche en Punto Doc les vamos a presentar la increíble historia de un organismo judicial nuevo, supuestamente prestigioso, que se maneja como un municipio de cuarta categoría, vale decir, haciendo bastantes irregularidades en los presupuestos. Tenemos un programa muy fuerte, muy intenso y muy entretenido. Bienvenidos, esto es Punto Doc. Esta noche en Punto Doc, muerte dudosa, el caso García Belsunce, las hipótesis, los puntos oscuros y todos los implicados de un asesinato confuso e intrigante. Consejo de la magistratura. Iban a ser un ejemplo de transparencia, pero gastan cifras millonarias sin que nadie los controle. Y estos señores compran edificios en 1,5 millones, en 2,5 millones, sin licitación, compraron cientos de computadoras, compraron muebles, compraron aire acondicionado, sin haber hecho jamás una licitación pública. Secuestros extorsivos son los delincuentes más peligrosos. Y sus víctimas son hijos de empresarios. Había poca plata en los bancos. ¿Para dónde van a salir? Y salieron para los secuestros extorsivos. Sepa cómo piensan los secuestradores, cómo eligen a sus víctimas y cómo negocian los rescates. Se está chamullando en vez de arreglar todos los ratios. ¿Qué? Aparece en una zanja, loco. Escuchame una cosa. $10,000 y $15,000. Pueden comunicarse con nosotros al 45 35 22 33. Si usted quiere hacer una denuncia, puede hacerla a nuestro teléfono los 7 días de la semana, las 24 horas del día, al 4780-5764 o a puntodoc@dataful.com. Sin prisa y sin pausa, Argentina se está convirtiendo en un país más de Latinoamérica, al menos en los índices de inseguridad. Los secuestros extorsivos han conmovido a la Argentina y han sido el delito con mayor esplendor y mayor crecimiento. Sin embargo, en lo que va del año se esclarecieron el 97% de los casos de los secuestros extorsivos. Los 2 que terminaron en tragedia fue el caso de Canilla y el caso de Diego Peralta. También hubo 10 autosecuestros que obviamente fueron todos esclarecidos. Lo notable, lo inexplicable, si se quiere, es que por algún motivo, cuando la víctima aparece con vida, los noticieros, los diarios ya no vuelven sobre la historia, y cuando los secuestros son esclarecidos, poco se sabe de las bandas. Nosotros lo que hicimos esta noche para esta investigación en Punto Doc fue ir al expediente judicial, averiguar qué es lo que hay cuando se detiene finalmente una banda, y a través de las escuchas, de los videos, de todo lo que recopiló la policía siguiendo a esta banda que había detenido a 2 personas
y estaba a punto de detener a una tercera, les vamos a contar con un detalle pocas veces visto cómo es por dentro una banda de secuestradores. Atención a las caritas y atención también al chofer de la banda. Este señor no solo parece malo, es malo. Se llama Gastón Guglielmo y hasta hace muy poco era el jefe de una banda de secuestradores. Adolfo Idone, Luciano Guglielmo y Adrián Tarragona se encargaban del cuidado de las víctimas y de los llamados extorsivos. Juan Manuel Monteiro era el chofer. Un chofer de lujo que en su doble vida era corredor de autos de competición. Esta banda cometió dos secuestros y estuvo a punto de llevar a cabo un tercero. Me estoy volviendo loco, te junté un poco más, te junté 14.000 pesos y te junté $1,000. Escuchame una cosa, Perejil, sí. ¿Estás de chamuyá? ¿La concha de tu madre? Porque yo lo mato, el guacho este, ¿eh? Lo vas a encontrar en la sala. Había poca plata en los bancos, Dijo, ¿para dónde van a salir? Y salieron para los secuestros torcidos. Juan Pablo estaba en el cibercafé MacRock, haciendo tiempo para su clase de gimnasia en el colegio Don Bosco, cuando tres hombres entraron al local, confirmaron que era él, y se lo llevaron en un Jeep rojo. La historia de la banda comienza aquí. El 17 de julio, en La Matanza, la banda secuestró a Cristian Dadal, de 24 años, en la puerta de la fábrica de ciclomotores de su padre. Cuando estaba estacionando el coche, lo abordan dos personas, lo intimidan con armas de fuego y en su coche lo llevan hasta el lugar de cautiverio. Los llamados extorsivos no tardaron en llegar a la casa de los Dadal. Escuchamos una cosa, dejá de boquear. Le está chamullando, empecé a arreglarte con los ratios. ¿Qué? Aparece en una zanja, loco. Escuchamos una cosa. $10,000 y $15,000. Y hacemos el arreglo. Te llamo en 3 horas. Y mejor que tengas arreglado, pues se me pudre todo. No hay más nada loco y se acabó, loco. Para. Desde celulares y teléfonos públicos, la banda comenzó a presionar a los Dadalt hasta lograr su objetivo. Mirá, Palangana, juntate la plata. $8,500, $10,000 te di. Sí, ya sé, ahora me los traen. Yo calculo que no más de 20, 25 minutos. Te pido por favor. Pará, te voy a hablar con el pibe. Escucha. Sí. Cristian. Hola. Cristian, ¿estás bien? Sí, estoy bien, me están tratando bien. ¿Estás bien? Sí, escúchame, son buena gente. No llamo a la policía, nada. Con el dinero reunido, las indicaciones de Guglielmo fueron precisas. Vení con el auto, agarrá camino de cintura para el lado de la rotonda de Lavazón. El filo, ponelo adentro de todo, poné adentro de un sobre de cartón. Después envolvelo con una bolsa de residuos. El pago del rescate de Cristian Dadal se hizo en la estación El Jagüel. En total fueron $10,000 y $15,000. El éxito del primer secuestro cebó a la banda, que fue por más. A Juan Pablo lo secuestraron en pleno centro de Ramos Mejía. Los delincuentes lo tenían marcado. El segundo secuestro, mucho más ambicioso, no se hizo esperar. Juan Pablo Anceschi, de 15 años, fue sacado a punta de pistola de este cibercafé donde jugaba con sus compañeros de colegio. Como en el primer secuestro, la víctima era el hijo de un empresario. Ya pasaron 28 horas y Juan Pablo no aparece. Marco. Sí, ¿quién habla? Nosotros somos los que ponemos al nene. ¿Me escuchás? Ahora sí, te escucho bien. Sí, estuvo $100,000. ¿Eh? $100,000. ¿Y cómo juntó $100,000 ahora? Como sola, yo te llamo otra vez. Marco Sanceschi, hasta hace poco uno de los dueños de Claucol, comenzó su lucha contra el reloj y el asedio de la prensa. En la casa de los Sanceschi en Avellaneda al 1900 en Ramos Mejía, todo es hermetismo. La policía no interviene por expreso pedido de la familia. Marco. Sí. ¿Nos
¿Apuntaste? No, quiero saber si usted es una vieja, porque a mí me llaman tres personas distintas. No sé si son todos los mismos o son ustedes personas distintas. No, habla conmigo. Bueno, entonces, ¿por qué no me pones a mi hijo al teléfono? Yo estoy juntando la guita. La orden la doy yo. Vos haces lo que te digo, haces las cosas bien y al pibe lo tenés. Bueno, si haces las cosas mal, no lo ve más. No, está bien, pero dame una prueba por lo menos. No, la prueba es mi palabra. Prácticamente la policía no intervino en casa, porque yo solo con mi abogado que estuvimos negociando el dolor. Después de varios tira y afloje por el dinero, la banda consideró que un rescate de $18,000 y $5,000 no estaba mal. ¿Te acordás del reencuentro con tus seres queridos ahora? Sí, muy, muy emotivo. Sufrí mucho, sí, como mamá. Fueron horas dolorosas y dolorosas. ¡Silencio, por favor! El secuestro del padre de Pablo Echarri, se discutió mucho la intervención o la manera en la cual la cobertura de los medios de comunicación complica el esclarecimiento de los secuestros. A veces se pone muy en riesgo a la víctima. La presencia del periodismo en las primeras horas complica muchísimo. Después del hecho de Echarri, es indudable de que esto genera una especie de bisagra, un antes y un después. Ángel Casafús es el jefe de narcocriminalidad y delitos complejos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sabemos perfectamente, a raíz de las distintas investigaciones que hemos llevado a cabo, que muchos delincuentes estaban informando a través de los medios de lo que estaba pasando en la puerta o en la casa de la familia de la víctima. El rescate fue cobrado sin problemas y Juan Pablo Anceschi fue liberado a las pocas horas. La policía ya había relacionado los dos secuestros y estaba muy cerca de la banda. Llegamos al convencimiento de que estábamos frente a una misma banda que había cometido los dos delitos extorsivos. Nos dimos cuenta muy rápido de que se trataba de la misma banda. Sergio Vargas es comisario y jefe de narcocriminalidad de Ramos Mejía. Vargas estuvo al frente del seguimiento y captura de la banda. ¿Era una banda experimentada? De delincuentes de años, pero en secuestro me parece que no era experimentada. Una vez que cobraron el rescate las bandas, ¿no se desmembran, no se van cada uno por su lado como una manera de precaución o se quedan en el mismo lugar? No, los primeros días sí. Sí, se desmembran. Después se empiezan a volver a juntar despacio para el nuevo hecho. Exactamente eso era lo que estaba haciendo la banda en un pool de Capital Federal. Gastón Guglielmo y sus compinches ya habían elegido la nueva víctima, un compañero de colegio de Juan Pablo Anceschi. Pero la banda no se imaginaba que su destino como secuestradores tenía las horas contadas. ¿Cómo fueron los procedimientos? ¿Hubo resistencia? En una reunión donde estaban terminando de ultimar los detalles para el tercer episodio. Ah, claro, como los venían siguiendo y escuchando, los esperaron a que estuvieran todos juntitos. La intención era no correr ningún riesgo, que la víctima no corriera ningún riesgo. Entonces fue mejor abortar el tercer hecho en un acto preparatorio claro que dejarlos que avanzaran más. La banda de Guglielmo fue acusada de asociación ilícita, secuestros extorsivos, robo, tenencia de drogas y de armas de guerra. Y su carrera de secuestradores, por suerte, duró poco. Los miembros de esta banda fueron detenidos cuando estaban planeando el tercer secuestro, el secuestro de un empresario. Hay un solo miembro que está prófugo en la República Hermana del Uruguay.